just. Deva. Don Tara, mola nada más. Sí, sí. No está centrado esto. No está bien. Tasava tons mom yaşın yeni onun kız. Yani nasıl kurgulamam. Ta yapsın diye. Vamos a hacer un minuto de meditación. Hacemos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área. Así hoy una vez. El Bhagaván estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también en Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva percibía los 5 agregados también vacíos de la pasividad y percibía los 5 agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos 5 agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, producidos ni destruidos. No son impuros, ni libres de impurezas, ni deficientes, ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagaván hubo dicho esto, el venerable Shariputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagaván. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Tayata om gate gate para sangate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, shintinkuru yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Om Sachipuki Yo. Chopayum Om Jesulama Tampayenam Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Tratar de escucharlas con una mente que lo que busca es alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda, porque es la única manera en la cual podemos guiar a los demás seres a ese estado iluminado. Mishi, Minga Nepa, Chitronki. Other Miji Shishas, Tamonum Jarosis, Manzo, the Rushi Varishes, and Monum Jagu Yoris, and Garis and the Dunda Manichingosis, in a mean Navamaza Jigita, to Monum Jarosis, and the Rigushi Yoris, or the Shadu, Tatonzo, Jig. Chubu pendo yunguris, in the pendo yunomajuransunum sayata, or the tea, Nanzulangas or Shaviaris, or Tisarus. The money tingochi, Tonuchi, Nevesh de Mele, some Tungochi, Otus. Entonces, pues. Chida Mambos segments in the Sholea, the Carsorta, things are to Zutu Bushirandos. Chugunjiwa Kazashigutus, Ma Kazakagutus, and Otonzo, Nutushia, Otinatolo, Anzo, Mimango, Tosia, Nimdomonjano, Monong Tuchioris. That the Jome Tematica. Bueno, pues el día de hoy nos han dado el nombre de una persona que han fallecido y nos han pedido que recemos por él, y por eso vamos a hacer un mala entero del mantra de Om Mani Padme Hum, pensando no únicamente en esta persona, sino todos aquellos que también están pasando por ese proceso de la muerte o han fallecido. Y también el nombre de la persona que ha fallecido es Manuel Velasco. Y ahora nosotros, pensando en Manuel Velasco, en que ha fallecido, ha muerto de cáncer, pues así pensamos, es como que nos lleva a pensar en todos aquellos que han pasado por ese mismo situación, que han muerto debido a esta enfermedad, como también aquellos que están ahora mismo pasando por esa enfermedad, como es el caso de la amiga de Miguel, que se llama Pepa, que también está pasando por ese proceso último de cáncer, donde va a fallecer. Y los que, aparte de Pepa, también está un señor llamado Salvador Blanquer, el hermano del marido de Mimi, está también enfermo de cáncer, y también pedimos por Isaskun, que está pasando por depresión, y por un niño de 4 años que se llama Álvaro, que también ya se está recuperando, pero todavía está malito de los pulmones. Y por estas personas vamos a rezar el mantra del Buda de la Medicina. Y de nuevo, ahora escuchamos estos nombres, pensamos en estas personas, pero también nos lleva a pensar en todas aquellas personas que están ahora mismo pues pasando por enfermedad, y también pedimos por todas ellas. Cuando nosotros hacemos oraciones por estas personas, ellas están beneficiando de nuestra oración. Nosotros, al recitarlas, nosotros nos beneficiamos porque estamos haciendo algo virtuoso, pero ellas también se benefician porque nos están inspirando, nos están motivando a hacer estas oraciones. También otro punto a recordar es la situación por la que está pasando el mundo en el que vivimos, el cambio climático, las inundaciones y todas aquellas personas que se están viendo afectadas por estos cambios ambientales. Y no solo eso, sino todos los conflictos bélicos que en este momento están sucediendo en el mundo. Así que también vamos a recitar una vez las alabanzas a Tara, pidiendo que por favor todas estas dificultades, conflictos, se pacifiquen. Vamos a hacer el mantra primero de Om Mani Padme Hum. Recitamos 21 mantras juntos y ya después lo recitamos en voz baja y más rápido. Om Mani Padme Hum, 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 Humani Padme Hum Deva Diri Nirduta Chandra Siva Druyune Gurva Jikyam Malupa Te Sala Gopashum. El mantra del Buda de la Medicina, no recuerdo en qué página está, ¿alguien se acuerda? 200... ¿Cuál? 206, página 206. Recitamos ahora 7 juntos y luego en voz baja más rápido. Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samungate soha. Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samugate soha. Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samugate soha. Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samugate soha. Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samugate soha. Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samugate soha. Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samugate soha. Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samugate soha. Kewa di nyududa mempe kebodruyune droa chikya marupa te salagopa. Hacemos las alabanzas a Tara, página 191, la última, comenzando en la última línea. Om Jesu ma pamadro malacha selo chase romanyuma pamo cheni keshin londrandra ma yinte ruko sanki segi kesa yevareni shuma. Chaseto queda wakuntu, kawayani se beselma, kama tropa son kananki, rato cheve oraba, Chasa Senyo Shinike Ki Peme Shaki Nambake Ma Jipa Suki Trawoshi Sopa Tanse Soyuni Ma Chasa Desi Sempe Sunto Taya Nambaye Wajo Ma Malu Paro Chimpato Yewe Shiki Shindute Ma Chasa Tutara Hunjin Ke Dodan Choke Nankaga Inte Dumbo Sanguinente Lupa Me Pago Panyuma Chasa Yasimera Sampa Ludana Jowarujo Ma Chupo Lola Rizanada Noji Shokidu de Toma Chase Trasetada Peki Paro Tukera Tuyoma Jike Yuko Sanguinente Meba Trupa Shintubar Chase Turi Jimpa Chempo Duki Pawana Pajoma Shoki Sono Tredotense Drago Tanse Marusoma Chase Kuntu Sonesage Soma Toshen Lampage Choko Kolo Giempe Ragi Honke Sunetruma Chase Ratu Wawa Jimpe Hoji Enke Trewapema Shepara Se Tutaraji Tudanji Ke Warusem Chase Sashi Venezonan, Tashe Gopano Panima, Choda Yige Yike Hunki, Popa Tashe Nampadrom, Chase Deva Buguyen, Kipa Tashe Shitu Barma, Repecuna Opamene, Tabashitu Orasem, Chase Ketata Memeta, Bawe Trewe Unanema, Yine Kune Korekowe, Daye Pugi Nampadrom, Chase Sahingola Saki, Dingen Yuke Saki Duma, Chodo de Seyike Hunki, Rimpa do Pananike, Chase de Magemashima, Nyade de Susoyunima, Soa Odada Tempe, Dipa Chembo Giovanni, Chase Kune Korakawe, Traye Pugina Pagema, Yike Shupenanikope, Rimpa Huledromanima, Chase Ture Sabidampe, Hunina Pasavanima, Rira Mandaraba. Jije, Jete Sowa Giovanni, Chase Lai Sonidampe, Ridan Tashe Sananama, Taranio Peyeji, que Duca Malu Parisem, Chase Lai Sonagiempo, Rada Mia Shirentema, Kuneko Zawajin, que Sora Mirane Pasem, Chase Nimada Wayempe, Cheni Pola Orasema, Haranio Tutaraji. Sintu Rampurenesema, Chase Denisunicope, Shiva Tudadadadema, Toda Rolano Yesonan, Yoba Torres Aronima, Sawenaki Topa Didan Chase Wanishu Sashi. Que wadi nyurduda, Jesu Droma Druyune, Drowa Chikia Malupa, Teri Salakopashu. ¿De qué les voy a hablar hoy? Yo creo que José, si ahora le toca a José, será mejor. 다 야시면서 켈링이 길었어. 말레나나 여기 다주랬어. 도시에서 다 내가 치고요. 근데 치마스 이랬어. 다 샌디가데 전화만전화 감겨 우즈게 그랬어. 치매가데 진주가데 가버렸어. 그랬어. En nuestra sociedad somos los humanos, seamos conscientes o no, va a venir una vida después de esta. Y de hecho casi la mayoría de las principales tradiciones religiosas aceptan que va a venir, que viene algo después de esta vida. Y incluso aquellos que no lo creen, da igual, de todos modos va a venir algo después de esta vida. Entonces, aunque sabemos que hay algo que va a venir cuando acabe esta vida, nosotros solemos más enfocarnos a las cuestiones de esta vida, a enfocarnos a trabajar y esforzarnos por las cosas de esta vida. Y la vida futura y eso que está por venir, es decir, después de esta vida va a venir algo más, eso solemos olvidarlos, solemos no prestarle mucha atención. Y es algo que, pues, es difícil estar conscientes de eso que va a venir después de esta vida. Por eso se nos olvida. Y ya sea para conseguir algo, tanto en esta vida como para las vidas futuras, hay que saber cuáles son los medios apropiados para conseguir lo que queremos. Precisamente para... Es decir, lo que buscamos es ser felices, y esa felicidad que deseamos que venga en la sociedad humana, lo que se suele hacer según sus creencias, para que venga esa felicidad, pues hay algunos que le rezan a Dios, o le rezan a un ser creador, para que, pues, hacen oraciones para que les vaya bien, para que estén bien. Hay otras tradiciones religiosas que a lo mejor tienen otras dioses y entonces les rezan a sus dioses, o hay diferentes maneras de expresarlo. Incluso hay quienes también ni siquiera son creyentes en nada. Y entonces, aunque no creen en algún aspecto religioso, sigue existiendo ese deseo: ay, ojalá me vaya bien, ojalá tenga éxito, o que no me vaya mal, pues si me va mal, mejor morirme antes de que me vaya mal. Ese tipo de pensamientos surgen porque buscan tanto el que está pidiendo, el que está rezando, como aquel que está sin pedir a una persona en especial. Estamos en busca de esa felicidad. Queremos que llegue esa felicidad. Y para que podamos, cada uno de los seres tienen diferentes creencias, diferentes visiones, diferentes aspiraciones, y con el objetivo de poder estar mejor, de que esa felicidad, ese bienestar les venga y puedan estar bien. Y para eso, pues, precisamente algunos, para que esa felicidad, ese bienestar venga, estudian, se preparan. Otros utilizan otros medios, pero todos con la finalidad de encontrarse bien, de encontrarse con esa felicidad. Y la manera en la cual diferentes visiones religiosas, diferentes creencias van, aunque utilizan diferentes medios para encontrarnos con esa felicidad, en esencia lo que están enfatizando es la bondad, el ser buenas personas. Y es verdad, cuando uno trata de desarrollar esa bondad, malestar no va a venir. Es verdad que precisamente en ese entrenamiento para ser buenas personas, a veces nos encontramos con dificultades, con problemas. Pero a pesar de los problemas que podemos enfrentarnos, como estamos cultivando esa bondad, solo nos va a beneficiar, solo nos va a traer recompensas, beneficios. No hay falta ni defectos a la hora de comportarnos movidos por esa bondad. Y si cada uno se esfuerza por desarrollar esa bondad en sus vidas, esta misma vida que están viviendo va a traer felicidad, van a experimentar felicidad. Y no solamente esta vida vendrá bienestar, sino que por cultivar la bondad, también incluso para las vidas futuras, va a traer bienestar. El cultivar la bondad no va a traer sufrimiento en las vidas futuras. Y ahora mismo dice Geshe-la, hay que cultivar la bondad, es bueno para nosotros ser bondadosos, nos va a traer felicidad, pero ¿con qué objetivo se enfatiza esta cualidad de la bondad? ¿Por qué no los dicen? Y se enfatiza y se habla de la necesidad de cultivar la bondad porque, como lo que vemos ahora en el mundo, cuántos conflictos bélicos ahora mismo hay en el mundo. Cuántas personas han sido asesinadas. Y eso, ese tipo de comportamiento, esas guerras, esos conflictos, es por la carencia de bondad, la carencia de un comportamiento bondadoso, de cultivar la bondad. También el hecho de que existan personas que están en estos lugares experimentando estas atrocidades, estas guerras, es también porque en sus vidas pasadas no cultivaron la bondad y por eso se encuentran en esas circunstancias. Y no solo las guerras, sino también los desastres naturales, como las inundaciones y demás, por las que también hemos incluido en nuestras oraciones. Es verdad que hay un desastre natural, inundaciones, pero ¿por qué a una familia le afecta, le puede destruir su casa, y a otra familia que está en la misma ciudad, en el mismo pueblo, no les pasa nada? ¿Por qué a unos sí? ¿Por qué a unos no? Pues porque ahí entra en juego la ley de causa y efecto. Lo que uno haya creado, acumulado, es lo que va a experimentar. Además está, por supuesto, las dificultades que vivimos en conjunto, porque a veces no solo es una persona, sino toda una sociedad la que está viviendo unas dificultades, un país que está viviendo unas dificultades, pues eso también es debido a que se ha creado una acción en conjunto y por una acción se ha creado que compartimos y por lo tanto la experiencia de la consecuencia de esa acción la vivimos en conjunto. Aparte, por supuesto, no solo lo que vivimos como grupo, como sociedad o como conjunto, sino también lo que cada uno de manera individual experimenta. Hay quienes experimentan dificultades mayores, menores, y eso también es debido a las acciones que crearon en el pasado. Y eso nos lleva a decir que debemos de comportarnos bien, debemos, si lo que estoy experimentando o lo que experimenta una sociedad es de acuerdo a sus acciones, entonces debo de prestar atención a que mis acciones físicas, mis acciones de palabra y mis pensamientos sean correctos, sean bondadosos. Y entonces veremos que si nos comportamos de una manera bondadosa con nuestra palabra, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, eso va a traer un resultado favorable. Y claro, para poderlo entender mejor, hace falta estudiarlo, investigarlo, porque no basta solo con escuchar una clase, dos clases, una hora, 2 horas. Hay que leer, también por nuestra parte lo tenemos que reflexionar, hay que leer sobre el tema, y entre más leemos, más reflexionamos, que es decir, más lo estamos estudiando el tema, pues también más convicción generamos en esos temas, más convicción, por ejemplo, en la ley de causa y efecto. Y es que entre más convencidos estemos de esa relación causa-efecto, de que mis acciones traen un resultado, entonces más convencido, más cuidadoso soy a la hora de cuidar de que mis acciones sean correctas, porque de lo contrario, acciones incorrectas, estas van a traer malestar, van a traer sufrimiento. Pero dice que será, no solamente hay que quedarnos con escucharlo en una clase, 1 horita, 2 horitas, a lo mejor es un tema nuevo y a lo mejor para algunos pues no lo llegan a comprender en su profundidad, o a veces sí, por eso tiene que ir acompañado también de una investigación, de un estudio por nuestra cuenta, de una lectura por nuestra cuenta. Y yo creo que de alguna manera todos somos capaces de ver las cualidades de la bondad. Como una persona que realmente es bondadosa atrae a los demás la ayudan y es feliz, se encuentra mejor cuando en la mente de alguien existe esa bondad o cuando su comportamiento es bondadoso. Eso es lo que vemos. Vemos cómo es una cualidad que le favorece a la persona, atrae a los demás y recibe también ayuda de otros. En cambio, eso es de lo que vemos, pero también hay los resultados de cultivar la bondad que no vemos. Que esa bondad que estamos cultivando en el futuro, en las vidas futuras, va a traer solo bienestar, va a traer solo felicidad. Nunca va a traer como consecuencia sufrimiento, un acto bondadoso. Va a traer felicidad. Y además, también podemos ver cuando hay una persona que se comporta de manera malvada, negativa, vemos que esa persona, de lo que vemos, de ese comportamiento, vemos que tiene cada vez más enemigos. Ese comportamiento de maldad le trae más enemigos, le trae más malestar. Y no solo eso, de lo que no vemos es que por ese comportamiento de maldad, su mochila de negatividades la está llenando a tope. Y eso es lo que le va a llevar en el futuro, en la vida futura, a experimentar sufrimiento, Así que llamémosle bondad, llamémosle una mente con paciencia, una mente bondadosa, como quieran llamarle. Esas son cualidades que nos van a traer bienestar. Y todos los que estamos, incluso aquí mismo presentes, nuestra, en general, nuestra realidad, dice, o puedo hablar por mí, nosotros pues tenemos diferentes, todos de alguna manera tenemos dificultades, conflictos, a lo mejor varían en gravedad, unos más graves, otros más sencillos, varían en cuanto al tamaño, a la gravedad de las dificultades, y también, por ejemplo, a lo que llamamos aquella persona que nos cae mal. Hay algunos que a lo mejor tienen más que otros. Y esas dificultades, esos conflictos, el que tengamos más enemigos, de alguna manera, bueno, me alegraría mucho y me juntaría las manos si hubiera alguien que no estuviera experimentando ninguna de estas situaciones. Pero de alguna medida u otra estamos inmersos en esa experiencia. Y, así que de alguna manera de alguna manera estamos experimentando dificultades, personas que no son de nuestro agrado, o personas que nos afligen, nos dañan. De alguna manera estamos expuestos a esas situaciones. Pero si ya apareció esa situación, ese problema, ese conflicto, ¿para qué hacerlo más pesado con nuestra preocupación? Entre más nos preocupamos, más nos angustiamos, más infelices somos. Y la única manera de cortar con esa preocupación y angustia es con nosotros mismos. Cada uno es el único que puede eliminar esa preocupación o esa angustia. Otra persona no lo puede hacer por nosotros. A lo mejor otra persona nos puede dar un consejo, una guía, que claro, eso va a ayudar, a lo mejor cuando escuchamos su consejo, pues nos ayuda un poco a pacificar nuestra preocupación, nuestra angustia parece que disminuye, pero luego otra vez se va a disparar, porque no estamos trabajándolo nosotros mismos, cada uno con su propia mente, con su propio pensamiento, dándose cuenta cada uno de cómo esa preocupación, esa angustia no sirve para nada, no es útil en nada, solo estamos agravando más ese problema que estamos viviendo. Y que si ya lo viví, si lo estoy viviendo, aceptarlo como consecuencia de nuestros propios actos. Y ya está, no darle más vueltas, porque entre más lo pensamos, más le damos vuelta, más le pensamos, pues más también nos vamos preocupando, nos vamos angustiando y más daño nos estamos creando nosotros mismos. Así que cuando una situación desagradable se nos presenta, hay que analizarla y verla. Con la cabeza en frío, ver, bueno, esta situación tiene solución, pues perfecto. ¿Para qué me angustio? Voy a solucionarlo, voy a hacer esto, aquello para resolverlo. Pero incluso en el caso de que un conflicto que tengamos, un problema, no tuviera solución, también es resultado de mis propias acciones. Algo hecho en el pasado, ahora maduró, y el hecho de que no pueda resolverlo, pues también es resultado de mis propias acciones, y no darle más vueltas, es resultado de mis acciones. Ya maduró, ya está aquí, ya lo estoy viviendo, ya maduró una de mis acciones que acumulé en el pasado. Así que es mucho mejor para nosotros, porque entre más vuelta le damos, más infelices, más angustiados, y no nos está ayudando y sirviendo en nada. Además, la situación ya apareció, ya maduró, ya está aquí. ¿Para qué necesidad tengo yo de preocuparme si es agravar todavía más esa situación? Al igual que cuando hablamos de la felicidad, ¿cómo se consigue? Esa felicidad que se pueda conseguir con las cosas externas, o la felicidad que se consigue con un trabajo interno. Es verdad que los factores externos pueden favorecer el que estemos bien, el que exista un bienestar. Y ahí pues sí necesitamos de la ayuda de otros que nos esté ayudando a encontrarnos con esos objetos, esas cosas, esos placeres externos que nos ayuden a estar bien. Pero sabemos también que la felicidad viene de dentro. La felicidad real es cuando es interna. Y esa felicidad interna no las puede dar nadie. Nadie nos las puede dar, nadie la puede hacer por nosotros, ni crearla para nosotros. Esa felicidad interna la tenemos que crear cada uno de nosotros. Solo cada uno de nosotros. Al igual que cuando se nos habla de obtener esos logros del camino, obtener la budeidad, esa budeidad, esos logros del camino, esas cosas tan maravillosas de las que hablamos, no nos las va a dar otra persona, alguien más no nos las da. En nosotros mismos, con nuestro estudio, con nuestro adiestramiento, cuando nos vamos entrenando en ello y vamos transformando nuestra mente, es la única manera en la cual lo podemos conseguir. Nadie afuera o ajeno a nosotros nos los va a dar. Es un trabajo de cada uno de nosotros, ese análisis, esa investigación. Por eso tenemos, si queremos transformar nuestra mente, es nosotros mismos trabajando con esa mente. Majibara, su tumbiores, chemures, sus canesuyores. Así que, en conclusión, lo que quiero decirles es que cuando las circunstancias sean adversas, se presenten problemas, cada uno de nosotros tenemos que no llevarnos por la preocupación. Cada uno de nosotros tenemos que hacer que nuestra mente ante esa situación adversa esté más relajada, esté tranquila y que mantenga un buen estado mental a pesar de la adversidad. Voy a poner un ejemplo diciendo yo mismo todos los días me tengo que tomar 15 pastillas. Y no es que me tome 15 pastillas porque me apetezca. Es precisamente porque tengo tantas enfermedades que tengo que tomar tanta pastilla. Pero Carmen es la que mejor sabe cuántas pastillas me tomo. Bueno, tiene una idea de cuántas pastillas se toma al día. Pero a pesar de todas las pastillas que tengo que tomarme, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me angustio? Y dice Geshe-la, no estoy diciendo que yo ya tenga un dominio sobre este tema, pero sí trato de ver que esa situación, aunque pues no es nada agradable tomar tanta medicina, no por tomar la medicina, sino por lo que significa. Toda la enfermedad que tengo que lo obliga a tomar esa medicina, entonces, ¿para qué se preocupa? ¿Para qué se angustia? No por preocuparse más o menos va a hacer que desaparezca esa enfermedad. Así que hay que aceptar esa realidad, esa situación y aceptarla bien con una mente lo más feliz posible, lo más tranquila posible o por lo menos una mente que no se está angustiando, preocupando por esa situación. Y esa manera de que nosotros es para que nosotros nos demos cuenta de que ante la adversidad hay que tratar de mantener una mente abierta, una mente relajada y ese estado mental de bienestar a pesar de la adversidad solo lo puede hacer cada uno. Y también aceptar que el hecho de que nosotros estemos expuestos a vivir problemas es por el lugar en el cual nos encontramos, esta existencia cíclica. Así que no importa cuánto te preocupes, cuánto te angusties, no estás solucionando el problema, no estás haciendo que estar expuesto a problemas desaparezca por preocuparse más. Al contrario, hay que buscar, bueno, mientras esté yo en esta existencia cíclica, significa que voy a estar expuesto a problemas, pues mejor ir buscando una salida, buscando una solución. Hay salidas, podemos salir de ello. Entonces es buscar poco a poco, es un trabajo poco a poco, buscar salir de esta existencia cíclica y encontrar. Ahora tenemos las condiciones favorables para ir trabajando en dirección a esa salida de la existencia cíclica y el hecho de verlo así significa que cuando los problemas aparecen en nuestra vida, verlo como no puedo esperar algo mejor de la existencia cíclica. Esto es el samsara y significa estar expuesto a problemas de una manera u otra. Así que mientras esté aquí no puedo esperar algo mejor que ello. Y eso ayuda también a que nuestra mente aprenda a aceptar esas circunstancias adversas y a trabajar para salir de ellas. Y yo creo que la mayoría, esta parte, la mayoría de vosotros lo sabéis. Si en la vida nosotros, esta vida, algo que nos trae muchos problemas y nos lleva a meternos en muchos problemas, es la insatisfacción. La insatisfacción nos está haciendo mucho daño. El hecho de no sentirnos satisfechos con el dinero que se tiene, con las condiciones favorables que se tiene, con la pareja que se tiene, el hecho de no estar satisfechos con lo que ya tenemos, nos lleva a involucrarnos en muchas negatividades, nos crea muchos problemas. Por eso es tan importante que en esta vida aprendamos a sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Porque cuando hay insatisfacción, hay un deseo muy fuerte de querer más, más, más. Entonces, como es un deseo muy fuerte, deseamos tantas cosas y está la insatisfacción, entonces, para querer conseguir todo lo que queremos y que deseamos, nos metemos en muchas negatividades, cometemos muchas negatividades y luego vamos a pagar las consecuencias de esas negatividades que hemos metido. Y no solo por querer conseguir todo lo que queremos, nos metemos en conflictos, en problemas que a nosotros nos hacen infelices, pero también hacemos a otros infelices en ese viaje de ir por consiguiendo todo lo que queremos. Cometemos mucha negatividad. Cuando tenemos algo en la cabeza que queremos y deseamos, cometemos a veces mucha negatividad por querer conseguirlo. Así que procurar por lo menos que nuestra mente no esté 100% invadida de insatisfacción, por lo menos no el 100%. Y una manera de ayudarnos a cultivar esa satisfacción es dándonos cuenta que lo que estamos viviendo ahora, todas las condiciones de vida que tenemos ahora, buenas o malas, son resultado de lo que hicimos en vidas pasadas. Así que ya está hecho y ahora está madurando, así que hay que aceptarlo. Lo que tengamos o no tengamos hay que aceptarlo porque es consecuencia de lo que hice en mis vidas pasadas. Ahora, si yo quiero de verdad que en la vida futura pueda tener mejores condiciones, mejores condiciones que esta, pues es ahora cuando yo tengo que trabajar para que en mi vida futura, pero ya estamos pensando en vida futura, mi vida futura tenga buenas condiciones. Para poner un ejemplo, cuando vemos a esas personas que tienen muchísimo dinero, muchísima riqueza, y tú dices, ay, pues a mí me gustaría tener todas esas condiciones de vida tan maravillosas, toda esa riqueza, todas esas posiciones. Pues entonces, ¿qué es lo que hicieron esas personas para conseguirlo? Pues en la vida anterior practicaron generosidad, practicaron esa cualidad de la generosidad y por eso ahora tienen un nivel de vida muy alto. Consecuencias de lo que hicieron en vidas pasadas, no en esta vida, en vidas pasadas. Entonces, que te sirva de ejemplo. Ah, pues si yo quiero tener ese tipo de vida en la vida futura, más vale que en esta vida comience a practicar la generosidad. Nos sirva de ejemplo para lo que buscamos como consecuencia para la vida futura. Y simplemente recordar, es un resumen lo que dice Geshe, solo de una manera muy resumida. Lo que nos está creando también muchos problemas, porque nos lleva a cometer mucha negatividad, es la insatisfacción. Por eso, pero ahora Geshe-la solo hace un resumen. Todos estos temas los tenemos ya por nuestra cuenta que estudiarlos y analizarlos. Y podemos verlo en nuestra actualidad, como por insatisfacción roban sin necesidad de hacerlo. Es decir, no tienen necesidad alguna y sin embargo siguen robando. Hay quienes utilizan o manejan las leyes a su favor para apoderarse de algo, hacerse de algo. Y a veces estamos hablando de quienes ya tienen riqueza, ya tienen sus medios de vida resueltos. Pero ¿qué pasa? Quieren más, quieren más. Y ese querer más y más los lleva a meterse en problemas, a cometer negatividades, problemas que luego también nos que afecten a esa persona, luego afectan a una comunidad, a un grupo. Así que es meterse en problemas uno y también implicar a otros en esos problemas. ¿Y eso qué es lo que lo provoca? La insatisfacción. José, ¿qué te parece si empezamos ya con el texto? Es que ya me veo a José que está pensando, siempre está con lo mismo que Geshe-la. ¿Cuál es? Sí. ¿Dónde hemos llegado? ¿En qué estrofa? Estábamos en la 119, creo. ¿Citajase? 119. Chukiansa, ditar me parta wayin, misan tene chingwaja. Nechena rosa sons. Vale, nechena rosa sons. La loga Geshe-la. Entonces dice Geshe-la, lo que hemos estado tratando en este texto es, por un lado, cuando uno consigue un renacimiento humano, y claro, no estamos hablando de cualquier renacimiento como humano, estamos hablando de ese renacimiento humano perfecto, que también se le llama precioso renacimiento humano. Pues cuando se consigue ese precioso renacimiento humano, ¿qué causas hay que crear? ¿Qué acciones hay que crear? O en otras palabras, ¿qué trabajo hay que realizar? Ya que se tiene cómo utilizarlo. Y luego también, como hemos hablado hace un momento, hablamos de la existencia cíclica. El lugar donde estamos expuestos a dificultades porque estamos en existencia cíclica, o también llamado samsara. Pues ese samsara, cuando uno decide ya, o realmente quiere ya no estar más en el samsara, cuando uno decide y quiere alcanzar la preciosa liberación, ¿qué causas tiene que crear? ¿Qué trabajo tiene que realizar? ¿Qué acciones tiene que llevar a cabo para conseguir ese objetivo? Y de eso estamos hablando, especialmente qué causas son las que hay que cultivar para alcanzar esa preciosa liberación. Así que cuando hablamos de conseguir la liberación, significa el salir del samsara. Cuando uno decide, se determina ya no querer estar más dentro del samsara. Y entonces, para conseguir salir del samsara, hay que investigar cuál es la raíz que nos ata a ese samsara y conocer esa raíz de manera directa, poderla identificar claramente. Es decir, conocerla de manera clara, directa, cuál es esa raíz. Y una vez que lo tenemos bien identificada, esa raíz que nos ata al samsara, entonces cuestionarnos, ¿es posible romper con esa, eliminar esa raíz? ¿Existe un método que nos ayude a eliminar esa raíz o no? O en otras palabras, ¿existe un método, un medio para salir del samsara o no existe medio para salir del samsara? Cuando nosotros, después de ese análisis, nos damos cuenta sí que hay manera de salir del samsara, hay un medio para salir del samsara, entonces investigamos cuál es ese medio. Y el medio para salir del samsara es conocer la realidad de los fenómenos tal cual es, o en otras palabras, conocer la vacuidad. En la medida en la cual conocemos la vacuidad, rompemos con esa raíz del samsara y logramos escapar del samsara. Cuando hablamos de la vacuidad, por una parte hace falta el que expone, el que explica lo que es la vacuidad. Y que, claro, es difícil también encontrarnos con alguien que pueda explicar acerca de la vacuidad, como también por parte de los que escuchamos. Para nosotros es difícil entender lo que significa esa vacuidad. Y el hecho de que suceda esto es porque para poder conseguirlo hace falta, o comprenderlo, entenderlo, hace falta que se acumulen muchas causas y condiciones. Que Yutan quien care corre. Para que uno sea un recipiente adecuado a la hora de recibir las enseñanzas o acerca de la vacuidad, que ¿qué hace falta? Esa persona, para que sea un recipiente adecuado para recibir estas enseñanzas, ¿qué comportamiento tiene que adoptar? ¿Qué comportamiento tiene que adoptar que lo convierta en un recipiente adecuado? El haber hecho peticiones en vidas previas, haber tenido maestros en vidas previas, por ejemplo, o un linaje en relación a la vacuidad. No se me ocurre nada más. So what have guresa? So what have se ngoma la matan rewasu. Vale. Cuando Chitan Topanigi dice, cuando se refiere a lo siguiente, ¿qué pasa? Cuando alguien escucha acerca de la vacuidad y se acerca a... ¿Qué comportamiento tiene cuando lo escucha? ¿Qué sensación surge? Vale. Vale, otra cosa. Lo ha dicho en muchas ocasiones. Cuando escucha acerca de la vacuidad, ¿qué sensación surge en esa persona? Era esto de que el cabello se eriza. El puti y alangdua. ¿No? ¿Y qué pasa? Porque eso está muy bien. Uy, ya la no, ya puedo usar. ¿Y qué más? Estás en sintonía. Y y que tiembla el samsara, tiembla el samsara. Korga sabra lang korga de tu mindus korga es tempo mindus. El que el samsara sea estable o no estable, se mueva o no, eso es independiente. ¿Qué sensación produce en la persona? Y creo que te está dando una pista. Sí. Sí. Cuando una persona ya es como un recipiente adecuado a la hora de escuchar acerca de la vacuidad, sus vellos de la piel se erizan y también se dice salen lágrimas de sus ojos. Y aunque nosotros todavía no lleguemos a ese tipo de sensaciones, realmente todavía no las tenemos, por lo menos cuando escuchemos acerca de la vacuidad, que no surja en nuestra mente pensamientos como, ah, eso es imposible, eso no me lo creo, eso está mal, no puede ser así. Por lo menos no tener una actitud negativa al respecto. Por lo menos no negar la posibilidad, aunque nosotros no lo lleguemos a comprender, por lo menos no negar la posibilidad de que eso pueda ser así. Porque entonces nosotros al negarlo, al despreciarlo, estamos generando una visión errónea. ¿Y qué caso tiene que tratando de hacer algo virtuoso estamos cayendo en una visión errónea, en una negatividad? Entonces, aunque no lleguemos a que se nos mueva el cuerpo, se nos erice los vellos de la piel, pues por lo menos estar abiertos a la posibilidad de lo que es la vacuidad, o en otras palabras, no negar esa posibilidad. Cuando hablamos de este tema, cuando hablamos de la vacuidad, estamos hablando de un tema que es muy sagrado, es muy importante y muy, muy profundo. Tiene estas características, estas tres características. Sí. Lobal masum jugueres, onda de tanda de chudo loba shena ne, Miguel namje chujansa, de da membe tawane, mizantuyan chion jus, caresena, onda tombanire, tombare, sido keshe, no suzo samlita, no mevare, rugudona, into the substitutes. Da, chaza, menjepu, malum rajab, a little tondala, samlishra, madam che. Y es que estamos hablando de que el tema de la vacuidad es algo muy profundo en el sentido de que hay que también tener su precaución, cuidado con ella. Y los dice en esta estrofa 119. Esta doctrina, hablando acerca de la vacuidad, si es erróneamente comprendida, causa la ruina de los ignorantes, porque caen en la impureza de la visión nihilista. Es decir, cuando nosotros, al estar contemplando o escuchando acerca de la vacuidad, y empezamos a creer que vacuidad significa que todo está vacío, que no existe nada, todo completamente inexistente, hay que tener cuidado. Por eso dice, una de las características de este tema es que hay que ser muy cuidadosos, porque cuando caemos en ese extremo de negar toda existencia, estamos cayendo en el nihilismo. Y caer en el nihilismo es algo que hay que tener cuidado porque estamos cayendo en una visión errónea, en una comprensión errónea acerca de este tema. Y para ser más cuidadosos, por eso se dice, hay que acumular méritos, hay que hacer ofrecimientos, hay que hacer postraciones, hay que hacer ofrecimientos de mandala, o incluso también se recomienda, no lo pienses mucho, por el momento no pienses mucho acerca del tema, haz prácticas de acumulación de mérito, porque claro, si pensar mucho en este tema te está llevando a caer en el nihilismo, mejor detén un poco esa idea y trata de acumular, hacer prácticas de acumulación de mérito. Y es decir, nosotros por supuesto que tenemos que irlo pensando y lo vamos analizando, pensando que lo que no existe, lo que está vacío es de existencia inherente. Existencia inherente no existe, está vacío de existencia inherente. Eso es lo que estamos negando, la existencia. Pero también hay que tener claro que a veces, si en algún momento caemos en la idea de que no comprender cómo no puede existir inherentemente o la existencia meramente imputada, que existe, existe meramente imputado. Estamos afirmando una existencia que existe meramente imputada. Si nos cuesta trabajo entenderlo y nos está llevando un poco a la idea del nihilismo o caer en un extremo, es por la falta de méritos. Como no tenemos méritos suficientes, por eso nos puede llevar a caer en una confusión o en un pensamiento erróneo acerca de lo que es la vacuidad. ¿Entiendes? Y claro, cuando nosotros... Sí, por eso se habla, hay que ser cuidadosos, porque podemos caer en la idea de decir no hay nada, no existe nada. Caer en el nihilismo, que es una visión extrema y una visión que es equivocada. Y eso también nos va a traer inconvenientes, el caer en el nihilismo. Y precisamente para no caer en una de estas visiones extremas como el nihilismo, hace falta muchos méritos, hace falta que acumulamos muchos méritos. De alguna manera, los méritos, entre más méritos acumulamos, más nos estamos protegiendo de caer en una comprensión errónea acerca de la vacuidad. Por eso necesitamos de muchos, muchos méritos, porque estamos hablando de un tema que es muy profundo, muy con un significado muy importante, muy beneficioso, y claro, es tan extremadamente importante, beneficioso y tal, que necesita que lo acompañe también sea muy, muy grande, y por eso hace falta muchos, muchos, muchos méritos que acompañen y soporten nuestra comprensión de la vacuidad. Y claro, precisamente como es un tema que nos puede llevar a caer en una visión extrema, y por eso se refuerza la idea de que estamos hablando de que no existe inherentemente, no existe por su propia naturaleza, no existe por sí mismo. Es para que tengamos claro qué es lo que estamos negando, a qué estamos negando esa existencia. Porque en la estrofa 120 dice, además... los estúpidos que se imaginan a ellos mismos como sabios, poseyendo una naturaleza arruinada por el rechazo de la vacuidad, van de frente al terrible infierno debido a su equivocada comprensión. Es decir, cuando se puede caer en pensar que son eruditos acerca del tema, cuando en realidad están cayendo en una visión extrema, en una visión errónea, están yendo directito a un renacimiento desafortunado. Es decir, aunque a lo mejor todavía esa fuerte aspiración al desarrollo de la vacuidad a lo mejor no está presente, sí hay que procurar desarrollarla con un cierto equilibrio para no caer en una visión errónea. La visión errónea, la que principalmente debemos de evitar caer, es la del nihilismo. En el nihilismo donde se está negando todo, todo. No existe nada. Es nihilista. Y ahí sí hay que tener cuidado porque el nihilismo nos va a llevar a un renacimiento desafortunado, más en concreto a los infiernos. Y es porque, y dice, pues casi que mejor, si vamos a caer en algún extremo en cuanto a lo que es los fenómenos, mejor creer que existen. Que si hay alguna persona que está afirmando el yo existe por sí mismo, el yo está establecido, yo existe, tiene que existir, debe de existir. Casi que mejor que negar su existencia del todo. Mejor que decir no existe nada, no existe nada. ¿Por qué? Porque el no existe nada te va a llevar a un reino desafortunado. Mientras que decir existe, existe verdaderamente, no es la visión correcta, pero casi que mejor. Porque el hecho de creer que existe el yo, por lo menos lleva a esa persona a decir, bueno, como existe el yo, si yo... tengo que observar la ley de causa y efecto, porque si me porto mal, este yo que sí existe se va a ir a un renacimiento desafortunado. Si me porto bien, este yo que sí existe me va a ir a un reino afortunado. Entonces, el hecho de creer que existe por lo menos la ayuda a cuidar de sus acciones, a observar las acciones virtuosas, las acciones no virtuosas. Y de hecho, en un sutra aparece, de las dos visiones extremas de... el existencialismo o el, perdón, le llaman el eternalismo, la visión del eternalismo o del nihilismo, casi que es mejor caer en el eternalismo, porque de alguna manera pues puedes seguir apoyando la idea de crear virtud, porque sabes que existe y que si no te portas bien te puedes tener un renacimiento desafortunado, y si te quiere que te vaya bien, pues entonces tienes que practicar generosidad, paciencia y demás. De alguna manera es mejor, porque si uno cae en el nihilismo, es que ni siquiera ya va a observar la ley de causa y efecto, ya va a creer que no existe nada, que se acaba y todo, y eso es mucho peor. Con respecto al tema de la vacuidad, nos dicen, hay que ver todas las cualidades, los beneficios, cuando tratamos de comprender ese tema de la vacuidad. Y también ver todas las desventajas e inconvenientes cuando no hacemos ni el esfuerzo por tratar de comprender lo que es la vacuidad. Y en la estrofa 121 nos ponen una analogía para que podamos entender los beneficios y las desventajas. Y dice así, del mismo modo, y los beneficios en cuanto también no caer en una visión extrema. Dice, del mismo modo que al comer inapropiadamente se convierte en una ruina, mientras que cuando se come apropiadamente te lleva una vida larga, no te enfermas, te da fuerza ese alimento y se convierte en bienestar. Por lo tanto, nos está animando a comer. Dice Geshe-la, ensalada. Bueno, Geshe-la desea a comer hierba. Lo que significa, está muy claro, es que así como el alimento, el que ese alimento, esa comida, nos ayude o nos perjudique, es la manera en la cual nosotros comemos. Si comemos inapropiadamente, eso es lo que nos va a traer carencias físicas, nos va a hacer daño a nuestro cuerpo, como dicen, nos va a traer la ruina. Mientras, claro, porque no comemos apropiadamente. Mientras que si nosotros nos esforzamos por comer adecuadamente, comer cosas buenas, sanas, pues eso va a hacer que nuestro cuerpo esté más sano, se encuentre mejor, nuestra vida sea más larga, evitemos enfermedades y es mucho mejor para nosotros. Y esta analogía de la comida, de cómo comer, es para entender las siguientes estrofas que dice, por lo tanto, el que sostiene una visión errónea va a la ruina. Y el que sostiene una comprensión correcta de la vacuidad, no dice vacuidad, pero se refiere a eso, alcanza la iluminación suprema. Y entonces pasamos al punto número 3, que... bueno, estábamos hablando también de... Ya estábamos dividiendo el texto en encabezados y estamos en el encabezado número 3 que dice instrucciones para tener el estado mental que comprende lo profundo. La estrofa 123, que es la que refleja este punto número 3, a partir de estas son instrucciones para tener el estado mental que comprende lo profundo. Y lo que dice es, por consiguiente, abandona esta visión, que se refiere a la visión, lo que pasa en el texto no lo dice, pero se refiere a esa visión incorrecta. Abandona esa visión incorrecta y por abandonar las visiones erróneas, lleva a cabo los puntos principales con la sabiduría correcta para conseguir todos los objetivos. Esto significa que uno... tiene que dejar atrás esas visiones erróneas, especialmente la visión que cae en el nihilismo. Y cuando uno va dejando atrás, todo es con el objetivo de comprender la vacuidad. Entonces, para comprender bien la vacuidad hay que evitar caer en los dos extremos, especialmente en el nihilismo, evitar caer. Cuando uno realmente está dejando atrás, está abandonando esas visiones erróneas, entonces... con esa sabiduría correcta consigue los sus objetivos principales. Todos los objetivos los consigue. Y dice Geshe-la, es decir, es para que nosotros veamos cómo esa comprensión correcta de la vacuidad, ese conocimiento correcto, todos los grandes beneficios que va a traer consigo. Y trae tantos beneficios que nosotros debemos esforzarnos por desarrollar esa comprensión, pero asegurarnos que esa comprensión que tenemos sea correcta. Primero ver que sea correcto, y una vez que tenemos claro que es correcto, que es adecuado, entonces esforzarnos totalmente para ir desarrollando más esa comprensión, y cuando logramos desarrollar de manera correcta y perfecta esa comprensión, entonces vamos a conseguir todos los objetivos. Y dicen en el comentario, todo, el tener un ser logra todos sus objetivos gracias a la comprensión de la vacuidad, que quiere decir que hablamos hace un momento del samsara. Entonces, aunque ese ser, esa persona diga, no, ya le estoy encontrando el gustito al samsara, ya no me quiero ir, ya no puede quedarse, ya se va a tener que ir porque está desarrollando esa comprensión correcta de la realidad. Cuando uno desarrolla esa visión de la vacuidad, ya no estará padeciendo del calor, como ya no estará padeciendo del frío. Y bueno, pues algunos, no lo sé, a lo mejor el hecho de que no los haya visto antes no significa que no sepan del tema del que estamos hablando, pero por si las dudas, por si alguno no sabe de qué estamos hablando, porque ahora estamos mencionando mucho vacuidad, vacuidad, y puede haber alguien que diga, bueno, ¿y qué se refiere con eso la vacuidad? Vale, sí, sí. Y simplemente, José, que se te quede bien apuntado en qué punto nos hemos quedado. Hemos terminado esta estrofa 123, vamos a entrar a la 124, pero aquí ya entramos en el segundo encabezado que se llama la causa y efecto para un buen renacimiento. ¿A qué nos referimos con el tema de la vacuidad? Pues estamos observando un objeto, estamos investigando una cosa, un objeto, y ver qué parte del objeto es real y qué parte del objeto no lo es. O qué existe y qué no existe de ese objeto. Y lo mismo lo estamos aplicando con las personas, ese mismo conocimiento. Es decir, hay una variedad de personas. Ahora mismo hay una variedad de personas que estamos aquí. Uno de ellos es José, otro se llama de otra manera. Pero están, existen. No es que estamos negando su existencia, existen. Por eso decimos aquel José o fulanito que va, que viene, que trabaja, que va a un lado, porque hay algo que existe. La cuestión es que lo que nosotros creemos o lo que aparece ante nosotros, así sin investigarlo mucho, lo primero que aparece ante nosotros es que hay algo que existe independiente. Por ejemplo, cuando nos insultan, nos llaman ladrón, o por ejemplo, pongamos a José. Si a José alguien lo insulta y le dice que es un ladrón, hay un José, hay la idea de un José independiente que ahí se siente ofendido ante ese insulto. Cuando alguien nos ofende, hay algo que sentimos que está ahí independiente que ha sido insultado. ¿No? 그 전에 강배선 봐도 강가 소수 육 차시레스 호신 스미아요 말이스 다 쌤데 먼저 생그레스 쌤데 호신 쌤스도 왔어 다 호신스도 매버베스 매머리 도베 따점 지어레스 어 근데 삼단에 어 도스 매선 저기요 말이 누구요레 세기요레 통구요레 레가레기요레 정말시기요레 왔어 다 이나한테 산자와 호신스미지 고만도 따져서는 다또 제다 이니 즉 좌진이야 요레스 어 근데지다 시그레스와 유코아이나레스 그나 추저레스 그레스 다 추저디 다도 추저레 도도 참 추저레스 다고 잘라 내가 르네 세나 다 파페스는 추저디 고한도스 니야면 그 소리 좀 왔어 다 도베다 점지기 어디지 요레스 어디 유주디 셴그레스 도베다 점싱데 고아도스 니에서는 텐데싱데 텐진데 어디 던주 도주디 야보시는 이네 어떤 분이 통나 즉 세제는 이네 야보여서 Y poniendo a José como ejemplo, si alguien lo insulta y le llama ladrón, claro, ahí hay aparece una sensación muy concreta, muy sólida de un yo, de un José que se ve afectado, ofendido, pero aparece como si fuera un José independiente. Y es ahí cuando tenemos que investigar dónde está ese José que está apareciendo como muy independiente, muy concreto. Buscarlo, ahí es cuando hay que buscarlo, dónde está ese José. Y empieza, porque aparece ante ti como independiente, ¿dónde está? Y lo empiezas a buscar, hay que buscarlo, ¿dónde está? Y lo empiezas a buscar desde la punta de tu pelo hasta la punta de tu dedo de los pies. Y no, ¿dónde está realmente ese José independiente? ¿Dónde está? No, y uno llega a la conclusión de que no lo encuentra, porque a fin de cuentas esto es cuerpo, esto es parte de un cuerpo. Entonces dice, bueno, entonces José tiene que estar en mente, y empiezas a investigar mente. Pero mente está formada por muchos procesos, muchas cuestiones que están formando mente, hasta que uno llega a decir, pues José, ese José independiente no está. Pero no estamos negando la existencia de José. José existe. José existe meramente imputado. Es meramente imputado. Ese José independiente que aparece no está. Pero existe José meramente imputado. Un José meramente imputado. Tiene que existir porque entonces el que va, el que viene, el que come, el que está bebiendo, el que trabaja. Hay algo que llamamos está trabajando, bebiendo, comiendo. Existe meramente imputado. Pero esa creencia que nos llega a nosotros de que existe inherentemente, ese que existe independientemente, hay que investigarlo, porque aparece ante nosotros como existiendo independientemente. Ese es el que hay que buscar. Y es el que, cuando uno empieza a buscar ese yo independiente, empieza a buscarlo, y ya empiezas a tener un sabor de a qué nos referimos con que no está. Porque entre más lo buscas, más realmente lo buscas, no lo encuentras. Y si no lo encuentras es porque no existe y nunca ha existido. Aparece como algo concreto, muy sólido. Y eso lo podemos aplicar a cualquier otro tipo de objeto. Por ejemplo, el reloj que está sobre la mesa. Nosotros cuando vemos el reloj, parece que hay un reloj ahí sólido, concreto, independiente, que está ahí, pero cuando empezamos a investigarlo, bueno, el reloj en sí, ¿dónde está? Y empezamos a investigarlo y empezamos a desmenuzarlo, pues quitamos cada una de las partes y realmente llamamos reloj a ese conjunto de partes. No es que hay algo concreto, sólido, independiente que sea reloj, es porque todas las manecillas, los números se han juntado y ya, pues a eso llamamos reloj. Por eso existe meramente importado, pero por sí mismo no existe, independientemente no existe. Para eso también se dice, en la medida en la cual nosotros entendemos su relación de interdependencia, depende de otros elementos, depende de otras partes, y el hecho de que sea dependiente de partes, de elementos, de causas, condiciones y demás, nos da la idea de que como es dependiente, como para que exista depende de otro, por lo tanto no existe independientemente. Y eso es lo que estamos hablando de vacuidad. Vacuidad se refiere a que está vacío de existencia independiente, porque depende, para existir depende de otro, es en relación a otro y por lo tanto independientemente no existe. Está vacío de existencia independiente. Si queréis preguntar algo, hacer una preguntita. Yo sí que había una pregunta. Se ha comentado que para comprender correctamente la vacuidad hace falta acumular méritos para que el estudio dé resultado y podamos llegar a una conversión. ¿Cuál es la forma adecuada de acumular méritos para comprender la vacuidad? Tanda tumpañi tuye kiche tu sona mamposa gores sona mamposa na loyon chena di rebu yaboyon kire toñi togires shengires inenganso sonam sagores sunsonga ane sonam kare kare Tompañi tuye kiche tu sonam kare kare sagoresa kandis sagoresa. Ta sonam sayade yona manade yona tumbuteres ta nju keshateres ta hakurokura. Uno de los medios por los cuales nosotros podemos acumular estos méritos es a través de la práctica de las 7 ramas, que creo, me parece que a lo mejor has escuchado acerca de ellas, creo que las conoces. Otra práctica que no está incluida dentro de las 7 ramas, pero que también nos está llevando a acumular extensos méritos, es el ofrecimiento de mandala. Porque al igual que para lograr la mente de la bodhicitta hace falta acumular méritos, pues lo mismo, para lograr la sabiduría que comprende la vacuidad hace falta acumular méritos. ¿Sí? Página 236, estrofa 5, creo. Tempe nimbo rindu zaje 235 Chanju semjo rinpoche make pana ke yuchi Keva nyamba mebaya kone kondu pewansho Jambe pao chita kepata kundu sambo teyan deshinte Teda kungi jesu daroshi Gewa dida tamche ratungo, tusu shepe gewa tamche kingo, akanla zotu nampate, dagi gewe tsawa dikuka, sambo chuje ratungo.